noches, bienvenidos a esta primera emisión del Portal del Ermitaño. El Portal del Ermitaño es un espacio que se ha creado para compartir, para chacotear, para charlar con los compañeros músicos, con los compañeros que están haciendo cosas, que están siendo creativos y que, pues bueno, siendo dicho de paso, pues son grandes amigos. Esta primera edición, voy a hacer un poquito mención de dónde viene esto del Portal del Ermitaño. El Portal del Ermitaño nació a partir de una página de Facebook en donde daba seguimiento a justamente esos movimientos culturales y de movimientos independientes. Yo vengo escribiendo desde hace mucho tiempo. Yo al productor Fran Martí lo conozco desde hace aproximadamente 25 años porque... Bueno, trabajamos juntos en el Regional del Sur. Yo hacía un suplemento cultural llamado El Diablillo, junto con otros compañeros, en donde están gente que a la fecha sigue escribiendo también. Y pues bueno, entonces nos reencontramos y originalmente la idea era que esta emisión fuera en vivo, con la presencia en persona de los invitados. Sin embargo, por las causas que ya todos conocemos y por las cuales tuvimos que estar encerrados mucho tiempo, ahorita ya tenemos que salir, pero con cubrebocas. Y ya la tendencia ahorita es hacer todo a distancia y por estos medios, ¿no? Por estos medios digitales, por Zoom, por Google Classroom, cuando estamos dando clase de repente, etcétera, ¿no? Y pues bueno, dada la situación, pues lo tuvimos que hacer así. Sin embargo, eso no quita el interés, ni quita tampoco la diversión que vamos a tener a la hora de estar platicando con la gente. Y pues bueno, en esta primera emisión tenemos la gran alegría de que Mezcalito Andrós nos está dando la primicia y nos está apadrinando, vaya. ¿Sale? Porque Mezcalito Andrós no solamente es un grupo de músicos que yo he visto tocar en vivo y que he compartido con ellos gratos momentos, sino que son amigos de hace muchísimos años. Son amigos músicos con los cuales hemos pasado varias historias y pues creo que estuvo muy ad hoc esta invitación porque, pues bueno, nos van a contar qué es lo que están haciendo, los planes, qué es lo que han hecho y, pues bueno, no queda más que presentarlos. Bienvenidos, Mezcalito Andrós. Gracias, gracias por la invitación. Pues aquí estamos, como dices, apadrinando el programa. Esperamos que este medio... y estas formas que ahora tenemos novedosas, pues nos sirva para hacer difusión de lo que hacen las bandas y sobre todo que sea ese vínculo que hemos necesitado siempre, ¿no? Echarnos la mano unos con otros. Muy buenas noches. Claro que sí. También, qué gusto, sí, qué gusto la verdad y felicidades y esperemos que sea el inicio de un gran proyecto y que continúe por muchísimos años y que sea todo un éxito. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, muchas gracias. Es un proyecto un poquito ambicioso. Creo que hay en lista de espera gente que todos conocemos. No lo voy a mencionar porque dicen que luego se sala. Pero hay gente muy interesante y pues insisto, qué mejor que con grandes amigos encontrarnos aquí por estos medios digitales hoy en día. Y pues bueno, ¿qué nos puede decir Milo? Pablo Bustos, guitarrista de Mezcalito Andrós, Martín, que acaba de entrar. Bienvenido, Martín. Nada, pues nada, muy, muy contento de haber recibido el programa. La verdad es que a mí me encanta todo este tipo de conversaciones, todo este tipo de contenido donde, o sea, yo me la paso viendo entrevistas de mis bandas favoritas y seguramente en algún momento había pensado que me gustaría que me entrevistaran. Entonces, muy, muy chido y pues compartir la entrevista con mis compañeros de banda y contigo que eres un compañero músico que pues, ya hemos tocado y muy, muy, muy chido. Creo que siempre entre músicos hay una sinergia muy padre a la hora de platicar. Exacto. Martín, buenas noches, bienvenido. Estamos platicando aquí con toda la banda y pues te acabas de unir a la conversación. Bienvenido. Se acaba de levantar, va llegando del hueso, seguramente. Exacto.
del bien llamado West. Tenemos un poquito de fallas técnicas, por las cuales me veo un poquito medio congelado. Ya hace ratito estuvimos batallando un poquito con otra computadora, pero bueno, son problemas técnicos que se irán resolviendo. Yo tenía una duda, a ver, Mezcalito Andros, a ver quién la quiere contestar. Yo los conozco desde hace tiempo, los he visto hasta en el estudio. Sin embargo, yo siempre tengo esa duda de por qué Mezcalito Andros. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde salió ese nombre? Vas, Lalo. Híjole. Fíjate, Jorge, que ahí al inicio de que todo, digamos, valga la redundancia, todo empezó. Traía por ahí hay un proyecto personal que al momento de platicarlo, en este caso con mi compadre, con César, lo llegué a platicar con algunos, con Osvaldo, por ejemplo, lo hicimos nuestro. Entonces, pues, en aquel momento, en Tipolite, me acuerdo que estaba pensando, oye, pues voy a buscar ahí como que a grabar unas canciones, tengo mucho sueño de eso, ¿no? Y se me ocurrió ese nombre, y a todos les gustó. Me acuerdo que en ese momento Osvaldo andaba de gira con la Bolonchona ahí en Europa, y ya por allá, sin antes de juntarnos y sin antes de haber compuesto las canciones y todo, ya andaba diciendo que no, pues tengo una banda alterna de reggae que se llama Mezcalito Andros y eso. Entonces ya le empezaron a decir, no, pues está bien chido este nombre. Y pues ya, como que fue algo que nos latió a todos. Mezcalito, ¿no? La tradición. Aparte de que el vocalista es bien mezcalero, ¿eh? Eso es cosa aparte. Es aparte. También el guitarrista lo declara. Ay, leve. Puro sano, puro chico sano aquí. Agüita y Jamaica, y tú sabes. Sí, pero que también mi compadre es bien. También. Poquito. Tuquito. Si a mi compadre se le hubiera ocurrido el nombre, le hubiera puesto Pulquito. Pulquito Ambrosio. Tranquila. Ok. Bueno, hay otra cosa bien interesante que también veo y que no en muchos grupos sucede, es que hay una combinación, una sinergia, como dijo Pablo hace ratito, justamente entre generaciones. O sea, hay generaciones de hace tiempo, gente con ya una trayectoria ya de años, con una historia ya dentro de la escena de rock morelense, como el Chamuco, como César, como Lalo, y hay un encuentro con una generación nueva como la de Pablo, que pues bueno, es relativamente nuevo en este medio. Me refiero nuevo a que va iniciando un camino y lo está iniciando, yo creo que con gente. ¿Cómo es que se dio ese encuentro de generaciones? Porque normalmente un joven no quiere trabajar con un adulto de 40 años, ¿no? Por ejemplo. Y los adultos no quieren trabajar con chavitos porque dicen que no hay disciplina, que quieren hacer lo que se les antoje, o sea, no sé, cosas así. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿cómo se dio? Porque yo veo que hay una química muy chida entre lo que están haciendo, bueno, lo que están haciendo entre todos, y que no se nota realmente esa diferencia de criterios en cuestión de edades y de formas de pensar. A lo mejor hasta las influencias pueden ser distintas, ¿no? Las influencias que podemos tener nosotros a nuestra edad son distintas a las que, por ejemplo, pueden tener los jóvenes de 20 a 25 años, ¿no? Como es el caso de Pablo. Sí, pues bueno, lo que pasó ahí, para que la gente más o menos vea esta diferencia de generaciones, porque la verdad es que sí hay una diferencia algo grande. Mis papás iban en la secundaria con uno de nuestros integrantes, que es Osvaldo, que es el tecladista. Y entonces un día iba a haber un concierto de la Bolonchona, él también participa en ese proyecto, todos lo conocemos,
Y entonces mis papás lo ven y dicen, ah, pues vamos, para ver a la banda, para volver a ver a Osvaldo y pues para que tú los conozcas, ¿no? Me dijeron. O sea, yo ya tocaba la guitarra, pero nada más en mi cuarto y pues estar ahí sacando covers y eso, ¿no? Entonces vamos, conozco a Osvaldo, mis papás y él se ponen a platicar, todo el rollo. Termina el concierto y Osvaldo le dice a mi papá, oye, estoy en un proyecto aparte de la Bolonchona que se llama Mezcalito y justamente andamos buscando un guitarrista. Y, o sea, mi papá la verdad es que ni siquiera me preguntó ni nada. Nada más dijo, ah, sí, él sí puede. ¿Qué día tiene que ir a ensayar? Y yo, entonces, ya en ese mismo toquín estaba por ahí Lalo, pero yo lo conocí bien bien hasta el día del ensayo, fue que llegué ya ya conocía ya a todos, ¿no? Y la verdad es que lo que dices de las influencias, yo, o sea, bueno, pueden verlo, mis playeras viejitas son de puras bandas de thrash, metal y de todo eso. La neta es que durante mucho tiempo fui el chavo que nada más escuchaba heavy metal y decía que el resto de la música era aburrida y era casi casi basura, ¿no? La verdad, a la fecha me sigue encantando el heavy metal. Y entonces cuando me invitan al proyecto, dije, no manches, es de reggae y de ska, yo ni sé cómo se toca eso, ¿no? Y pero bueno, dije, va, vamos a darle a ver qué onda. Me mandan las canciones, y me mandan las canciones, unas maquetas de las canciones sin guitarra. Entonces, eso me dio como que pie un poco a meterle todo lo que yo quisiera, o sea, lo que yo sintiera. Y creo que a la hora de ensayos, bueno, cuando ya llegué, pues hubo cosas que sí estaban bien, hubo cosas que tal vez hubo que cambiarlas, pero creo que ahí es justamente donde se hace toda la mezcolanza y se hace una cosa bien, bien chida, ¿no? Justamente así fue como coincidí yo con Jorge, con este proyecto. También. Sí. Iban a decir algo. Bueno, yo por ejemplo, sí tengo esa un poquito de esa duda. ¿Cómo es que si hubo esa química? A lo mejor fue por cuestión personal. Siempre hemos dicho que a veces los grupos funcionan más por la química en cuestión de relación personal, más allá de la relación musical, ¿no? Que se pueden ir creando cosas. Porque aquí, por ejemplo, yo me ha tocado ver gente, pues, por ejemplo, Pablo, que es más metalero, o sea, que le dicen, vamos a tocar en un grupo de ska y de reggae, y pues pudiste fácilmente decir, no, gracias, o sea, no me interesa, yo soy metalero. Y viceversa, ¿no? Un grupo que está tocando fusión, de la que acabo de decir, ska, reggae, roots. En el momento en el que llega, para empezar, un jovencito, así como que de repente a veces nos sentimos como que nosotros ya llevamos tocando tanto tiempo como para que ahorita empecemos a trabajar con alguien que pues no tiene la experiencia, ¿no? A veces el músico es un poquito soberbio en ese aspecto. ¿Cómo se dio esa química? Yo creo que fue más bien personal, ¿no? Yo creo que fue una simpatía y una empatía en cuestión de personalidad y no tanto musical, y eso ya lo llevó a crear conjuntamente, ¿no? ¿O qué me pueden decir acerca de eso? Hablo, por ejemplo, ahorita ya dio su punto de vista Pablo, pero ahorita Lalo y César y Martín, bueno, Martín también es más joven que el bajista y el cantante, ¿no? Pues los más jóvenes que somos, chiquito, somos pero Pablo y yo. Pero ya tiene experiencia. Que hable Martín. Fíjate, perdón que... ¿Me escuchan? A ver, sí. Perdón que me meta así rápido, pero también menciono que a todos los ahora sí que los televidentes, los radioescuchas, los que estén viendo este programa el día de hoy, que Jorge Luis Negrete también ha sido partícipe y fundador de la banda Mezcalito Ambros. Entonces él pues, ha hecho grandes aportaciones en nuestras canciones. Y hablando y tocando el tema, por ejemplo, de Pablo, recuerdo que
su, alguna vez en su, digamos, en su prueba para poder entrar a la banda, era de, a ver, y tócate esta canción. Y hay algo que había tocado Jorge, y que se la toca el pinche escuincle, ¿no? Entonces, él la tocó y de ahí nos empezamos a llevar bien. Entonces, nos caímos bien todos, ¿no? La, digo, el Chamuco, pues es mi primo, Osvaldo, pues lo conozco desde hace mucho tiempo, Martín también, la cebolla famosa, también de bandas anteriores, entonces ya somos cuates desde antes. Entonces, ¿quién falta ahorita nada más, Osvaldo? ¿Perdón? ¿Nada más falta Osvaldo ahorita o hay más gente que no está presente? Ahorita Osvaldo. Ok. Ajá, iba a decir pues algo. Sí, ese es mi punto de vista. Ahora sí, Martín, es tu momento. Es tu momento de brillar. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te escuchas bien. Ah, bueno. Pues una disculpa por llegar tarde, como siempre, ya saben. Y pero hay aquí presentes. Bueno, en realidad no iba a venir, pero ya vine. Ah, no, saludos a todos los que nos están viendo. Y pues ya sabes, Jorgito, ¿no? Siempre se te aprecia. Y y bueno, antes que nada, gracias por la invitación a la banda, a la cual también formaste parte, y pues todavía se te extraña. Esperemos y después te puedas subir con nosotros a echar el palomazo, ¿no? Acá con el buen Pablo, César, y bueno, pues, no, la neta, no, nos sentimos bien, bien, bien cómodos todos como familia, y tengo problemas acá con el micro, siento que no me escucho. ¿Qué te escuchas? No, te escuchas muy bien. Ah, y bueno, todo esto, pues, es, siento que has, o sea, como dice Lalo, ¿no? Más que compañeros, somos familia, y bueno, cuando nos quedamos sin guitarrista, así que por causas, pues no, o sea, llegó Pablo, y pues sí, o sea, lo que dice Lalo, ¿no? Luego, creo que Osvaldo le dio no sé si la maqueta o le pasó las grabaciones, y sí, rápido nos acoplamos, y bueno, él sí venía de otras ondas, pero se nos latió que luego se formó, ¿no? Y empezó a escuchar más música del género, y pues hoy nos sentimos bien cómodos, ¿no? Yo sí quiero agradecerles por haberme aguantado así de, a ver, aprende cómo tocar reggae y pues, mientras ya estás en la banda, pues, pero va. Y también, perdón, rápido, un agradecimiento a Osvaldo, porque además de darme las maquetas y todo así de cámara, ya ponte a chambearle, me dijo, escucha este concierto de los Specials, eso me acuerdo que me lo dio, el 40 aniversario de los Specials, lo escuché y dije, no manches, está otra onda, la verdad no lo conocía, y bueno, ya, eso fue mi paréntesis, perdón. Respecto al material que han grabado, que se han producido dentro del estudio, ¿qué me pueden comentar? O sea, digo, sabemos que es ska, que es reggae, que es sobre esta línea de fusión, mezclado obviamente con las influencias que Pablo mete en la guitarra, unas guitarras distorsionadas, más metaleronas y todo esto, pero en sí la temática que maneja Mezcalito en sus canciones, ¿cuáles? Hay grupos que hablan o tienen letras contestatarias, hay otras que hablan de amor, hay otras que, o sea, hay una temática como que bien definida en cada uno de los estilos de los grupos. El de Mezcalito, ¿cuál sería? Yo creo que la temática versa sobre todo en la armonía, en el amor, en tener una comunión con el universo. De hecho, hay una canción en la que se hace mención, ¿no? Disfruta de este reggae music, y ahí hacemos mención de todo ello. Aparte, lleva, pues no sé, lleva algo de misticismo,
Son influencias que vienen de Lalo, por ejemplo. Yo no me atrevería a etiquetar a Mezcalito como un género específico, porque incluso tú hablas de las guitarras distorsionadas. Hay partes donde meto voz ragamuffin, otro género, ¿no? Muy, muy distinto. A veces hay salsa. Pudieras escuchar una rola que parece que es un reggae, pero no estriba en el roots total, sino que tiene otro tipo de influencias que hace una mezcla rica, una mezcla interesante sobre todo, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos, que la gente pues lo pueda digerir, lo escuche y sea atractivo para los que están del otro lado, a la expectativa de lo que estamos haciendo. Entonces, Mezcalito es una fiesta musical, porque confluyen varias ideas, confluyen emociones. Ya lo decía, como familia, pues todos pensamos distinto, pero tratamos de aportar desde nuestro propio enfoque. Yo vi una vez un instrumento medio raro que utiliza Lalo en uno de los temas. ¿Qué onda con ese instrumento? Bueno, ese es medio raro, ¿no? Por ahí luego tiene su apodo y van a escucharlo en un video que tuvimos, ¿no? De hecho, es un compact o trompeta maya. Está hecho del quiote de un maguey. Y pues hay algunos estudios e información al respecto de esos instrumentos prehispánicos. Aparecen en algunos códices junto con algunas otras percusiones, etcétera, y es eso, es un instrumento similar a lo que los aborígenes tienen como el digridú, nada más que este es de totalmente de Mesoamérica. Sí. Nada más que Chamuco lo bautiza de otra forma de repente. Sí. De hecho, una vez en un concierto que dimos en el Zócalo de Tepoztlán, tuvimos un invitado, ¿verdad, Lalo? No recuerdo su nombre, pero sí, ahí Lalo junto con él hicieron ahí una parte bien padre con ese instrumento. Mi maestro de Hompa, que es esa voz, Isla, en esa ocasión tuvimos, la verdad, el placer de que su hermano nos acompañara, Jeter se llama, y la verdad fue algo verdaderamente místico, porque desde que aperturamos el concierto, es como un instrumento con un atractivo mágico que hizo que la gente inmediatamente se involucrara en el primer compás, probablemente, de que dimos el primer guitarrazo después de haber él hecho una introducción con el compás, pero muy, muy bonito. Ok. Estrenaron un video apenas, ¿no? Y de hecho, van dos. Bueno, son sesiones en vivo que grabamos recientemente. Una es la canción de Cipolite Time y apenas acaba de estrenar una canción totalmente nueva que se llama Katrina. Y y próximamente se estrenará otro video de otra canción. Ya ahí en nuestro Facebook, en nuestras redes, va a estar apareciendo qué canciones y cuándo y a qué hora. Y sí, fue ahora en este formato de live session, ¿no? Bueno, salió a raíz de no poder hacer conciertos en vivo tan seguido como antes. Entonces dijimos, vamos a grabar un par de canciones en este formato y subirlas, ¿no? Sí, es lo que yo les iba a preguntar también. Uno está acostumbrado, pues obviamente, al hacer la banda, pues tiene la idea, pues, de salir a divertirse y tocar en vivo y hacer las cosas en directo y enfrente de la gente y sentir esa adrenalina y esa vibra que se produce cuando tocas en vivo. ¿Cómo fue ese cambio? Si empezaron con esa idea y de repente se trunca todo eso por la situación que estamos viviendo y de repente ya no puedes salir a tocar y de repente todo lo tienes que hacer a puertas cerradas y todo eso. ¿Cómo lo toman, cómo lo han tomado? O sea, ¿cómo les pegó, vaya? Mira, finalmente el hecho de tocar, pues es algo que nos llena. Cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de videos, pues desde que estamos en el pre, antes de grabar, antes de que se haga toda la prueba de sonido y demás,
pues ya lo estamos disfrutando. Ya lo estamos disfrutando, estamos echando cotorreo, echamos bromas y demás, porque yo creo que también esa cercanía que de repente no teníamos por el confinamiento y tenemos que hacer algo. Yo lo decía previo a esta entrevista, si no haces nada en el confinamiento, entonces, ¿qué estás haciendo realmente como músico, no? Y yo creo que la fiesta inicia desde ahí, desde que nos vemos y empezamos a afinar los instrumentos y empezamos con todo esto. Entonces, es algo que llena y que desde luego, pues la intención es que las personas que lo ven del otro lado también sientan esa energía, esa parte que corresponde a lo que nosotros estamos transmitiendo. Muy bien. Que incluso lo comentábamos apenas, George, que, o sea, yo considero que Mezcalito es una banda. Hay bandas que la neta suenan muy bien en vivo, suenan muy bien en el estudio, suenan muy bien en formatos. Hay otras que nada más suenan bien en vivo y no en sus discos. Yo creo que Mezcalito es una banda de ver en vivo. Creo que, o sea, al menos yo como que lo siento más. Bueno, creo que también de que soy más fan de ir a conciertos y toda esta onda. Creo que sí es una banda la cual te transmite todavía más si la ves en vivo. Si estás parado enfrente del escenario donde estamos parados tocando, yo creo que puedes tener como que un mejor acercamiento a lo que es la banda. Claro, y desafortunadamente pues ahorita todo se tiene que dar en línea y todo se tiene que dar a distancia y como mencionaba, puertas cerradas. El 26 de diciembre, ¿qué es lo que van a presentar? Fíjate que vamos a ser partícipes de un concierto vía virtual que se un streaming. Está organizando un streaming de Rock Resuena, donde van a haber partícipes de bandas de Chile, de Argentina, Brasil, y algunas bandas de aquí nacionales. Y fuimos invitados precisamente vamos a participar con un concierto que ya dimos, ahorita por las circunstancias y las premuras, nos acaban de invitar hace poco tiempo. Por las premuras ya no nos da tiempo de grabar un concierto actual, pero tenemos uno por ahí guardadito que nunca lo ha visto nadie, ni siquiera, en realidad ni siquiera nosotros, pero que viene padre, viene divertido, como dice Milo, viene divertido porque traemos ahí un performance con chinelos, con catrinas, con unos bailarines de salsa. Entonces, pues va a estar padre. Inclusive va a ser nuevo hasta para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a estar así como a ver qué tal y todo eso. Y vernos ahí nuestras lonjas, cómo se mueven. Cuando trabajan en la parte creativa, ahorita mencionaron, por ejemplo, de que Pablo, pues obviamente le dieron la libertad total de que hiciera lo que quisiera dentro de la canción con su guitarra, ¿no? Así se trabaja siempre en Mezcalito, es decir, de manera colectiva y sobre la espontaneidad, o ya hay un guión escrito cuando llega alguien con la canción. Para empezar, ¿quién es el que escribe las canciones? ¿Es colectivo todo? ¿O hay alguien que se dedique a escribir las letras y otros la música? Y no sé, ¿cuál es la forma de trabajo de Mezcalito? Mira, cuando inició el proyecto, Lalo presentó unas letras y empezamos a musicalizarlos. De hecho, pues inició Lalo, Martín y yo, empezamos a hacer eso, ¿no? De repente nos veíamos en mi casa, de repente iba yo a casa de Lalo y empezamos así como que a armar nada más las estructuras, que fueron las primeras canciones, Hipólite, La Playa y otras más. Entonces Lalo puso la letra, las musicalizamos. Después se van integrando más elementos y tuvimos que ir modificándolas. Vaya, no quedó la idea original. Y sucede algo bien interesante, que en el momento que entramos a estudio, a grabar precisamente esas rolas que ya teníamos, se van modificando aún más, porque en estudio salen ideas que de repente, a ver, métele esto, o vamos a ponerle este gritito, o esta voz aquí. Entonces, todas esas ideas se van conjuntando y da como resultado lo que ahora escuchamos. La mayoría de las letras son de Lalo, y bueno, ¿quién más que dé la explicación que él sobre cómo se va haciendo este proceso, no? Bueno, hay una letra del que nos entrevista también. Ah, también de Jorge, sí es cierto. Hay una canción que la verdad a mí en lo particular me encanta
pero me super emociona cantar. De hecho, me siento muy cómodo con esa canción que se llama Woodstock, que es aportación de, del maestro Jorge Luis Negrete. Entonces, pues digo, todos aportamos. Hay veces que nos, como dice César, ¿no? A veces nos juntamos dos o tres y se nos ocurre algo y lo empezamos a componer y llegamos y lo montamos todo y después otros tres o dos, etcétera. Pero ha sido en lo colectivo ya últimamente y pues la verdad, francamente han salido canciones más compuestas, más pulidas. Entonces pues está padre. Obviamente ya ahorita ya con influencias más complejas, ¿no? En este caso de La Sandía, que también le mete unas ondas rockeronas bien padres, del Chamuco, que le mete, pues, obviamente el Chamuco es un gran músico del reggae, ¿no? Del estado, o Martín, que también es, la verdad, a mí me encanta cómo toca el reggae, ¿no? La batería, entonces. Y me encanta él. Todos me encantan, no te pongas en el... a todos los pueblos. Y obviamente Osvaldo, ¿no? A mí también me gustan mucho los arreglos que hace Osvaldo de puta, son, digo, con toda la experiencia que ya trae, me late mucho. Y también de Piolo, vamos a también hablar de Piolo, y pues trae unas ondas latinas bien chidas, ¿no? Y pues todos, en realidad, ahí en lo colectivo podemos hacerlo. Pues sí, por ejemplo, en el caso de la rola como que más nueva, por así decirlo, la que es, pudiéramos decir que es Katrina, la neta, yo, poniéndonos ñoños con cosas de guitarras, pues con un pedal de loop, grabé una base, y lo primero que hice fue el solo de esa canción. Eso fue lo primero que se me ocurrió. Nunca había hecho yo una canción a partir de un solo. Ya después creo que se la enseñé a Lalo, vino un par de veces a mi casa, empezamos a trabajar como que con la letra, después en un ensayo la presentamos, y el Chamuco empezó acá con el bajo, el Martín con la batería, el Piolo también llegó y tenía una idea en los metales, Osvaldo también. La verdad es que es una canción que todos los instrumentos tienen una parte... tienen un momento de creatividad en la rola, a lo largo de la rola. Eso yo creo que hace que sea una de mis rolas favoritas. Entonces ahí es más o menos así se dio el proceso en esa canción. En las que vengan, quién sabe cómo vaya a ser. A lo mejor llega el Cebolla y dice, tengo esta idea, y de ahí todos nos vamos. La verdad es que me late que se quede así, que no siga una línea o algo que, si él no hace esto, pues no hacemos nada. O sea, me gusta que pueda llegar quien sea y vamos a, tengo esta idea, ¿la hacemos o no? Y así, a mí me late eso. Ok, estaba yo con la curiosidad, yo he visto que pues casi todos ustedes, aparte de Mezcalito, también pues comparten con más gente, ¿no? Con otras bandas, o a lo mejor con un proyecto solista. Cuando se dedica uno a la música al 100%, pues anda hueseando, ¿no, Martín? Pues tenemos que andar ahí tocando pues, en diferentes lados, en diferentes proyectos. A veces yo creo que es bueno porque enriquece, o ¿cómo lo ven ustedes? Cuando salen a tocar con otras bandas y regresan a un ensayo de Mezcalito y vienen de tocar con otra banda o de ensayar con otra banda o vienen de ir a trabajar con otro grupo. No sé si eso también tenga que ver a la hora de llegar a ensayar con Mezcalito y que ya traen, vienen empapados, pues a lo mejor de compartir con más gente y en otros lados. No sé si sea también ese tipo de cosas lo que pueda aportar algo a la creación de Mezcalito. Mira, desde luego que aporta, y tomo de ejemplo la canción que mencionaba Sandía, la de Katrina. Ahí cuando yo la escuché de primera intención, hay una parte que pues es como cumbia, ¿no? Pero no una cumbia común, digamos. Había una parte que yo escuchaba así como salsera. Y dije, no, aquí tenemos que hacer algo. Y metimos una escalita precisamente salsera.
Dice, ¿de dónde? Pues del hueso sale, ¿no? Entonces, dije, esto queda bien aquí. Y después empecé a armar las voces así como que, no, se tiene que escuchar salsero, salsero. Y métele aquí con la percusión y métele las voces. Ahora, ustedes dicen este coro y yo canto esto. Y eso sonó bastante interesante, muy, muy rico. Ahora, en cuanto a lo que comentas de tocar en el hueso y demás y con otras agrupaciones, pues yo creo que de todo se aprende, de todo se aprende. Desde luego que he andado en el hueso ya varios años. Llevo muchos años también con mi proyecto personal. Sabes, toco trova, como César Arabau. Y pues desde luego todo esto y todas las bandas en las que he estado a lo largo de 25 años, pues desde luego que me han enriquecido y me han dado una proyección completamente distinta, ¿no? A veces quizás soy el neuras del grupo porque digo, no, es que, vaya, quieres hacer esto de esta manera cuando ya lo hice 50 veces así, ¿no? Entonces, quizá todo esto de estar en diferentes agrupaciones, el tiempo que destinas a proyectos personales, cuando llegas a Mezcalito, llegas con tu familia, yo creo que te sientes muy cómodo de hacer las cosas y sobre todo con la libertad de poder expresar lo que sientes. Yo opino que puede ser así o puede ser de esta manera. Digo, entre cuerdas nos ha pasado, a ti mismo te tocó, ¿no? Oye, yo siento que aquí le deberías meter esto para que se oiga más, más chido, ¿no? Entonces, yo creo que el llegar a Mezcalito después de estar con muchos grupos es eso, es la libertad de poder hacer y sobre todo la empatía que tienes con los demás te permite esa libertad. Libertad de opinión, libertad de ejecución y libertad incluso de modificar pues alguna idea, alguna letra que ya esté previamente escrita, ¿no? Genial. Pues ya nos dejaron con la curiosidad de escuchar Katrina y todas las influencias que tiene. Esa era la intención. Exactamente, se nos dejó ahí la curiosidad, el interés. La vamos a checar, está en YouTube. ¿Cómo encontramos a Mezcalito en YouTube? Así, Mezcalito Ambrós. Mezcalito Ambrós. Mezcalito Ambrós. Correcto. Ahí está, recién. ¿Mandé? En todos lados estamos así, con ese mismo nombre. En Facebook, en Instagram. En todas las redes sociales. Entonces, correcto. Para echarle un ojito a Katrina, que se acaba de estrenar, uh-huh. Y estar al pendiente en sus redes de esta transmisión del 26 de diciembre, que no nos la vamos a perder. Ya estaremos platicando de nuevo para ver cuál fue la experiencia después de compartir con bandas de otros países. Pues en esta modalidad streaming, que es distinta, y pues bueno, quedamos al pendiente entonces, pues un agradecimiento a la invitación y un agradecimiento por ser los padrinos del Portal del Ermitaño en su primera emisión. Falta la patada, Jorge, a ver, ahí te va la patada. Ándale, antes eran pataditas, ahorita ya no sé. Buenas popas, buenas popas. Cachetada de la suerte, cachetada. Ándale, sí. Y pues bueno, no queda más que estar al pendiente de lo que haga Mezcalito y estamos por aquí, estamos a la orden, pues muchísimas gracias, gracias mejor vibra para la banda y pues por aquí andamos y pues a la gente estén al pendiente de lo que estamos haciendo, los grupos y los creativos de Morelos, hay que apoyar al movimiento local, hay mucha gente creativa como Mezcalito y como muchas bandas que van a estar aquí también. Entonces, el comercial de pasadita, todo lo que está haciendo Mezcalito en este momento lo estamos compartiendo en la mayoría de los grupos en los que estamos, uno de ellos es el Portal del Ermitaño, ahí estamos mandando toda la información de lo que vamos haciendo, músicos de Morelos, Prensa Ska Latinoamérica, estamos mandándolo a bastantes grupos, entonces todo mundo tiene que enterarse qué está haciendo Mezcalito y desde luego, como dices, esperar el material, que lo escuchen, que lo busquen en las redes sociales, en YouTube y bueno, estamos a la expectativa también. Pues ahí está el dato ya. Pues entonces no queda más entonces que esperar lo nuevo de Mezcalito. Para el 26 nos vemos por ahí en el streaming y pues bueno, buena vibra para todos, muchas gracias. Gracias, por ahí George, estamos en contacto. Igualmente, Mezcalito Ambrós. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación y vas a ver que va a rendir muchos frutos. Va a crear muchos frutos tu programa, tu portal y la verdad auguro muchas cosas buenas y positivas.
Enhorabuena. Nos vemos cuando estemos en semáforo verde. En vivo. Vemos sea pronto. Ándale. Ya para interactuar con la gente. Sí, en el auditorio nos estamos viendo la próxima. Nos vemos, hasta luego. Saludos. Gracias, a todos. Saludos.